Buenas noches, estamos en Palabra de Mujer con la maestra Marucia Pola. Ella es una invitada especial internacional del Simposio de Mujeres en la Música. Marucia expuso sobre transfeminidades, el grito queer y la performatividad afectiva. Ella es licenciada en música con especialidad en violonchelo y dos maestrías, tiene una en chelo y otra en musicología. Actualmente cursa un doctorado en la Universidad de México, Nacional de México, es investigadora, tiene estudios culturales acerca de modernidad, género, performatividad queer y música popular. Bienvenida, Marucia. Gracias. Es un placer tenerte acá. Y bueno, queríamos que nos hablaras acerca de este tema, que es un tema complejo, y el sentido que tiene para dárselo a conocer a nuestra audiencia. Es decir, ¿cuáles serían los aspectos más principales, más importantes, que vos rescatarías de este tipo de estudio? Bueno, principalmente es la oportunidad de articular un aparato crítico. Un aparato crítico que se va a convertir en un foco metodológico de estudio de las músicas populares, expresiones urbanas, aunque no exclusivamente, pero de entrada estoy empezando por ahí, y músicas que transgreden. Y me interesa especialmente el tema de la transgresión de género, la transgresión de las dicotomías discursadas desde la modernidad, hombre, mujer, y la oportunidad de hacerlo con un corpus latinoamericano. ¿Se nos podrías explicar un poco más qué significa esto de hablar de transfeminidades? Transfeminidad es un término complejo. Se crean los estudios de género principalmente. Yo parto de la definición de Emi Koyama y de su manifiesto transfeminista del 2003, donde ella define la transfeminidad como una cualidad a la que se adscriben identidades que se dislocan del género biológico y que deciden vivir y adquirir sensibilidades que se asocian típicamente a lo femenino. ¿Y tendría relación también con lo queer? Sí, sí. Emi Koyama también reconoce en el sufijo trans, que es un sufijo maravilloso, la posibilidad de adscripción de otro tipo de identidades que transitan entre géneros. Y a lo queer yo lo veo de la misma manera. Aunque generalmente asociamos lo queer directamente a la teoría queer, que es una articulación muy específica, las identidades queer también se definen como estas identidades en donde el género se desdibuja y ya no se coloca desde las dicotomías modernas. Entonces, las identidades queer se están constantemente en tránsito y se están constantemente rearticulando. Es decir, en una permanente construcción social. Sí, eso es un poco lo que plantean. Sí, exacto. Y en este análisis tan interesante que haces y tan novedoso realmente, porque es muy novedoso, lo performativo afectivo también, ¿qué significado le das? ¿Qué enfoque le das? Tiene muchos enfoques también. Lo tomo desde los estudios, el giro afectivo que le llaman, que es muy importante en estudios de identidades queer. Porque las identidades queer, el afecto se vuelve una cualidad política. Dentro de los estudios de teoría afectiva, el afecto en la historia queer es la manera de reconocer las luchas pasadas y reconocerse en esas luchas para seguir luchando en el presente. En un caso específico de identidades artísticas, que es desde donde yo las trabajo, los afectos se vuelven muy políticos. En el proceso creativo de las músicas, en donde hay una infinidad de géneros a los que están adscritos estas identidades, el afecto es un hilo que los une a todos. Es decir, están constantemente exponiendo afectividades que tienen que ver con sus historias personales, con una sexualidad disidente que está en constante o está constantemente en el ojo público, y también tiene que ver con que el afecto se vuelve prepersonal, es decir, el afecto se dirige para ser afectado. Entonces, una performatividad queer siempre se lanza y se espera, desestabiliza. Entonces, el afecto es algo... Es fundamental, y en ese sentido también el afecto, lo sonoro, lo musical, ¿verdad? Es decir, conforman un conjunto que da sentido a las luchas.
queer en este caso, bueno, y a las manifestaciones o al movimiento queer. ¿Es así? Sí, 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 sí. El afecto también es una línea de discurso, pues donde la música opera fundamentalmente. Y en este contexto, Marucia, del simposio de mujeres en la música, que lo que están haciendo también es visibilizando las luchas de las mujeres, su aporte, ¿verdad? También en la música, sus trayectorias. En ese sentido, ¿cómo ves vos la herramienta de la música, del arte, para poder, digamos, lo que vos decías hace un rato de transgredir, digamos, lo que está y buscar otros nuevos sentidos a las acciones? Bueno, la música es la herramienta que yo utilizo, es mi formación y es mi trinchera también de lucha, la música y en este caso también la academia como investigadora y musicóloga. Entonces, a mí me parece fantástico un espacio como este, Mujeres en la Música, donde estamos hablando solo de mujeres, donde estamos visibilizando, rescatando y también creando nuevos modelos metodológicos que hablen de estas músicas. Es muy importante porque todavía la mujer se ve desde la otredad. Todavía el trabajo de la mujer, sí, es verdad que ya está más visibilizado, pero desde esta otredad extraña. Entonces, vemos muchos simposios de música donde hay una mesa de mujeres, ahí media oscura, media escondida. Pocas veces, en mi experiencia casi nunca, he visto un espacio exclusivamente dedicado a visibilizar este trabajo. Sí, realmente ese ha sido un aporte fundamental, ¿verdad? Fundamental. Ya este es el segundo simposio de Mujeres en la Música y creo que ha sido muchísimo, bueno, siempre se recogen las experiencias pasadas. Este segundo simposio ha sido muy, muy importante y ha recogido también propuestas y desafíos que se plantearon en el anterior. ¿Qué tuyo hay en este transitar por lo queer y por estos temas? Me reconozco personalmente en este tránsito. Esa es también una lucha personal que yo tengo de entender mi formación, de entender la manera en que yo asumo mi propio performance de género, no solo como artista y como investigadora, sino también en mi vida personal. Y creo que esa lucha por entenderme a mí misma es la que me va llevando a estos lugares, empezando por el feminismo, que es, yo entro a la musicología por el lado del feminismo directamente. Entonces, lo cual me cambia completamente el chip, cambia completamente como mis metas y me vierto totalmente a la investigación porque en el feminismo yo empiezo a vibrar, empiezo a encontrar respuestas a todas estas preguntas que desde pequeña me estaban resonando en la cabeza. Y ya luego me acerco a la teoría queer, me acerco más a los estudios de género, me acerco también a gente que como yo se adscribe dentro de estas identidades. Muchas gracias, Marucia. Bueno, vamos a continuar con esta profundidad de tema que realmente no es un tema, es también parte de la vida. Vamos a una pausa, ya regresamos. Estamos en Palabra de Mujer con la maestra Marucia Pola. Ella es licenciada en musicología y nos está dando una extraordinaria lección de su conocimiento en el tema de feminidades, el grito queer. Marucia, ¿podríamos proseguir con lo que habíamos dejado un poco en la primera conversación acerca de esta profundidad que tiene el vínculo de tu estudio, de tu investigación, de tu formación también con lo personal? Sí, definitivamente, bueno, la cultura latinoamericana para las mujeres puede estar casi siempre llena de desencuentros. La manera en que nos crían, la domesticidad, si bien tiene su parte muy linda, tiene su parte muy problemática. Entonces yo mi identidad la empecé a definir a partir de encontrarme con estos discursos. Me ayudó a nivel personal, dirigió también mi carrera, redirigió mi carrera hacia un lugar. Cuando yo empecé en esto, jamás me imaginé todo lo que me esperaba. Y la verdad es que todo ha sido maravilloso, todo ha sido positivo, tanto en crecimiento personal como en crecimiento profesional, y que además es mi trinchera.
Y de alguna manera el activismo que uno evoca desde la academia también me da muchísima satisfacción personal. Marucia, y en este también vínculo de encontrar caminos y respuestas, ¿verdad?, a preguntas que te has hecho, ¿cuál ha sido tu vínculo con las artistas mexicanas, con, ¿verdad?, con la gente que has entrevistado para tu investigación? Ese es un tema, porque en la musicología todavía hay mucha resistencia a la etnografía, al trabajo de campo. Es una, digamos que tradicionalmente la musicología es más trabajo de archivo, es más trabajo historiográfico y allá en una línea más radical eso es trabajo de la partitura. Es decir, yo tuve maestros que decían que la música te dice todo, no necesitas nada más. Lo cual ahorita que lo digo en voz alta es una falacia grandísima. Entonces, para empezar, empiezo en esta resistencia un poco a hacer trabajo de campo, hacer muchísima etnografía, acercarme a artistas. Ya en esta era de la información no es difícil buscar, hacer redes, las redes sociales, el internet, YouTube, todas estas redes ayudan muchísimo haciendo búsquedas, ya estando sobre todo en la Ciudad de México, que es aparte un espacio de muchísima creación artística súper interesante, sobran los ejemplos, los lugares a donde ir, la gente a quien entrevistar. Empiezo a relacionarme poco a poco, empiezo a ir a algún lugar, empiezo a hacer contacto. Yo llego sobre todo al artista que expuse La Bruja de Texcoco, es uno de los primeros personajes a los que yo llego y su performance me abrió completamente la visión que yo tengo, no solo de la música tradicional mexicana, sino todo este universo a los que luego ella me lleva. Porque, no, explicarnos un poco, ¿verdad?, para nuestra audiencia también, qué significa este personaje, ¿verdad?, qué es lo que vive, qué es lo que aporta. Este personaje es un músico profesional folclórico, tiene una vida, es un músico folclórico brillante, muy buen instrumentista, multiinstrumentista y con una formación aparte muy hecha en los festivales, en las sierras, sonero. Ella conoce perfectamente el material, el canon, por decirlo de alguna manera. Entonces llego a ella, empecé a ver pósters, aparte de su performatividad, la manera en que interviene su cuerpo es muy llamativa, porque utiliza todos los trajes regionales de distintas regiones de México, de norte a sur. Es muy conocedora, aparte de lo que ella usa, siempre sitúa lo que se pone, sabe perfectamente de dónde viene, si es un traje de uso diario, si es un traje de gala, si es un traje ritual. Y lo interviene con precisamente una identidad profundamente queer. La vemos a ella utilizando barba, de alguna manera exacerbando cualidades muy masculinas, mezclándolas con cualidades hiperfemeninas también y hiperregionalizadas. Se rompe un mito también porque es una persona muy culta realmente. Sí, se rompen muchos mitos con ella. Entonces yo llego con ella, hago muy buena relación, incluso ya he tocado con ella, ya me invitó a tocar. Y a partir de ahí empiezas a conocer más gente, a asistir a otros eventos. Empiezo a ver el potencial que tiene este campo creativo, que todavía es muy underground. De repente estar ahí da la ilusión de que no es tan underground como uno parece, porque hay eventos a cada rato, hay muchos músicos, más de los que uno pudiera abarcar, pero es una ilusión nada más, que yo tengo porque estoy ahí, pero cuando me abstraigo, en realidad es un campo todavía muy underground, que sucede, no está en la superficie, no está tan visibilizado como pareciera, ¿no? Parece otra realidad. Sí. Sí. Y está ahí, es nuestra realidad también. Sí, está ahí y tiene mucho que decir, además. Tiene mucho que decir. En ese sentido, Marucia, ¿nos podrías también ilustrar acerca de cómo se recrean, refuerzan o no, o se transforman, digamos, estereotipos de género, ¿verdad? En este caso, en la construcción que se hace desde la música, desde el arte, ¿verdad? Y en este caso, más desde la música, acerca de inclusiones, exclusiones sociales. Bueno, la música en sí tiene una adscripción al género fuerte.
porque estamos hablando que la música está definida por la identidad que la evoca, entonces no podemos de ninguna manera presumir que la música es, que se presume, sin embargo, pero se me hace completamente equívoco, presumir que la música es una abstracción que sucede en este mundo del arte puro e intocable. Entonces, no, estamos hablando que el arte, la música, siempre van a estar evocadas por una identidad, y esa identidad tiene un género, va a tener una historia, va a tener prácticas y una performatividad, de cierta manera. Es decir, que la música también es una construcción social. Sí, sí, completamente. Y en este caso el género, al ser también una construcción social, aparte que es muy endeble, es una construcción social que no hace falta demasiado para desestabilizarla. Mm-hmm. Al menos así lo veo yo. La música ofrece es una herramienta muy noble para poner el foco precisamente en cosas que no solo tienen que ver con el arte, son temas muy políticos, son temas muy actuales. Es que eso también me agrada mucho, digamos, de tu visión, que realmente es una visión desde una teoría muy crítica, ¿verdad?, acerca también de la música, pero también es muy novedosa en este campo, digamos, más cultural, ¿verdad? Uno lo escucha en otros campos, pero en este caso, y en particular en la música, es muchísimo más novedoso. Vamos a volver con este tema en la próxima sección y ya regresamos. Estamos en Palabra de Mujer con la maestra Marusia Pola. Ella es una especialista en la teoría queer y en este momento está haciendo su investigación de tesis, de doctorado. Seguimos, Marusia, preguntándonos acerca del papel de lo... Vos tenías una frase muy linda, muy fuerte, que es el peso que tiene lo emocional, lo afectivo en todos los seres humanos, pero en particular, digamos, en todo este movimiento o en el giro queer. Sí, es muy interesante porque se ha visto de muchas maneras. El giro afectivo también analiza, digamos, la manera en que la emocionología o esta afectividad permea también las políticas y la forma en que se masifica para un poco manipular desde sensibilidades. Entonces tiene dos vertientes fuertes. Sin embargo, la teoría queer sí recoge la afectividad como una manera de acercarse a un pasado, porque estamos hablando de identidades que han sido golpeadas, invisibilizadas y maltratadas uh-huh. a partir de la historia. Entonces, de alguna manera, el giro afectivo sana esa parte del discurso histórico precisamente para afrontar un presente uh-huh. con más fuerza. Y algo muy curioso que noté al acercarme a estos casos de estudio, al acercarme al campo, es que el afecto no solo es algo que está permeando por debajo, sino es algo que lo está nombrando constantemente, sobre todo en la escena trans, porque la escena trans, las artistas trans, en general las identidades trans, están muy vulneradas en Latinoamérica, en México. Están siendo víctimas de una violencia extrema y ellas es desde el afecto, desde los cuidados, que están evocando una agencia política muy fuerte. A mí se me hace maravilloso, porque frente a tanta violencia, ellas están respondiendo precisamente con esa exacerbación del cuidado y de los afectos. Bueno, pareciera que hay mucho que aprender, digan, realmente en esta vía. Yo he escuchado ya que se empieza mucho a hablar prácticamente de que estamos en vía de una revolución, ¿verdad? Desde más de hacerle caso más a lo afectivo, a lo emocional, sí. ¿Verdad? En este sentido liberador, ¿verdad? No en un sentido de sumisión, sino más Exacto. bien liberador. Sí, sí. Marusia, de tu experiencia reciente en el doctorado sobre musicología de la UNAM, ¿cómo ves el ambiente, digamos, académico de apertura para este tipo de temas? Hay mucha más apertura. La musicología de por sí es una disciplina construida de manera problemática. En sus orígenes fundacionales es profundamente patriarcal,
es profundamente dirigida a cierto tipo de música y siempre y construida a partir de discursos muy binarios, música alta, música popular, música europea, música del mundo, casi, casi, o la música de los hombres, la música de las mujeres. Entonces, la musicología es un discurso académico que ha invisibilizado no solo a las mujeres, sino muchas músicas y muchas identidades que se discursan desde otras lógicas. Entonces, ciertamente hemos avanzado mucho desde los 90, que empieza este movimiento de la que le llaman la nueva musicología en su momento, que empieza a acercarse a los estudios culturales, a los estudios de género, a las músicas populares. Se ha avanzado muchísimo, cada vez son más los académicos, son muchísimas las publicaciones que ya hay sobre este tema y ya el asunto se toma con muchísima seriedad. Sin embargo, en Latinoamérica todavía hace falta mucho trabajo. En la UNAM hay mucha apertura. Yo tengo compañeros que están trabajando ya estos temas también, compañeras que estamos haciendo, ya somos más las que estamos haciendo género, ya no es un bicho raro que solo yo lo estoy haciendo. Hay muchas que lo están, o si no es su foco principal, es parte de su discusión. Entonces eso es muy bueno, pero todavía hay cierta resistencia, sobre todo cuando se toman temas tan incómodos. Porque en este asunto de lo trans y de las evocaciones musicales desde donde está hablando, pues se está desestabilizando todo, se está desestabilizando nociones de identidad, de lo regional, del género, de dicotomías de buena música, mala música. Y en esta desestabilización, en este enfrentamiento, también me topo con resistencias. Sí, claro. Es decir, pero vos decías una aplicabas la misma teoría queer a lo mismo que está pasando, digamos, en la necesidad de hacerlo, también en la academia, en la música, en la teoría. Sí, exacto, que yo lo llamo queerearse a sí mismo, o sea, que uno tiene que ser queer cuando se acerca al discurso, en este caso musicológico, uno tiene que ser queer y cuestionar absolutamente todo y deconstruir para construir y estar transitando, ahora sí que no creerse nada, ¿no? Transitar siempre entre los discursos. Sí, definitivamente. Por eso es muy bonito, estas palabras son muy bonitas. Tal vez si desarrollas un poco más, ¿verdad? Para nuestra audiencia, desarrollas un poco más lo queer, es decir, qué es el significado, cuáles son sus sentidos. Y un poco en eso, ¿en qué está aportando? Bueno, lo queer, de hecho, su origen es un origen negativo. En el idioma anglosajón, lo queer empieza a nombrar lo raro, empieza a ser una palabra ofensiva, que luego poco a poco empieza a tomar asociaciones respecto a la comunidad gay, a la comunidad homosexual, pero de una manera ofensiva. Lo queer es un poco como otras palabras de la misma naturaleza que están destinadas a ofender y a hacer mucho sectarismo. La palabra se retoma desde la academia, cosa curiosa también, desde la academia y desde el mismo activismo de la comunidad LGTB. Entonces, la palabra toma mucha fuerza al ser reapropiada desde la misma academia y a hacer un término ahora desde donde se adscriben toda una serie de discursos y de estudios dirigidos a analizar estas identidades, estas formas de vida, estas formas de pensamiento que están en constante transgresión. Marucia, ¿cuál es tu balance y tu apreciación acerca del Simposio de Mujeres en la Música acá en Costa Rica? Es un espacio fundamental. Es un espacio muy necesario, hay pocos, me atrevo a decir que no conocía ningún otro, que sea exclusivamente para visibilizar y para discutir no solo el trabajo de las mujeres, sino el conocimiento nuevo que se está generando, que las mujeres estamos generando. Es fundamental y de hecho debería ser algo que ojalá podamos copiarles en México y otras universidades. Perfecto. Y una última consejo para las jóvenes costarricenses, musicólogas. Pues yo les aconsejo que no tengan miedo de nombrar las cosas. Muchas veces como académicos somos miedosos a veces de decir, de utilizar nuestra voz. Entonces usamos miles de fuentes y es un devenir de la teoría que no acaba.
Entonces, usen su propia voz. Muchas gracias, Marucia, por estar aquí en Palabra de Mujer, en canal de la Universidad de Costa Rica, y realmente muchísimas gracias por tus conocimientos y esperamos vernos pronto. Nos despedimos de Palabra de Mujer. Hasta luego, buenas noches y muchas gracias por escucharnos.